dulce pasión. He llegado justo ahora. La casa, sí, un poco básica, pero la ubicación es genial. No, no estaba en el hotel. Estoy impaciente. Sí, me tengo que ir, ya te cuento. Sí, claro. ¿Bien? Sí, gracias. Buen adelantamiento. Gracias. Ayudaría mucho si miraras hacia adelante al conducir. Es solo un pequeño consejo para el resto del viaje. Pues qué aburrido, nunca nos hubiéramos conocido. Debo seguir. Que tengas un buen día. ¿Pero cómo te llamas? Gila. ¡Jonas! Buenos días, Paul. Hola, Marina. ¿Qué puedo ofrecerte antes de ver los documentos? ¿Quizá un desayuno? No, gracias. Ya he desayunado. Bien, pues vamos a mi despacho. ¿Te importa encargarte de las flores? Gracias. Oh, señor Toms, me alegro de tenerle aquí. Encantado. Señora Stenberg, tiene un hotel muy bonito. Muchas gracias. Por cierto, este es Paul Anderson, nuestro asesor. Hola. Buenos días, Jonas Thompson. Es genial que pueda empezar en tan poco tiempo. Nos vemos luego en la recepción. Bien. Hasta luego. Hola. Soy Silke, la aprendiz. Ah, encantado. Jonas Thompson, el nuevo recepcionista. ¿Dónde has trabajado antes? Perfecto. Vengo de la escuela de hostelería, un par de prácticas aquí y allá. Ya, bueno. Gracias. Luego nos vemos. Ya llego tarde. Pues date prisa, Silke Hansen. ¿Puedes dormir como una persona normal? Vuelve a la cama. ¿Estás loco? Desde que tengo uso de razón, quiero trabajar en el Hotel Stenberg. Ya sabes cuánto he luchado. Tengo que estar allí en media hora y antes tengo que llevar las tartas a la residencia. Ya lo hago yo. ¿En serio? Claro, no hay problema. Voy a ello, pero primero haré café para los dos. Gracias. Si no te tuviera. Ya pensaba que iba a llegar el primer día con la lengua afuera y el pelo mojado.
¿cómo ha podido pasar? Si esto es cierto, eres insolvente. ¿Sabes que Sven siempre ha ido con mucho cuidado con el dinero? Yo me incorporé cuando él murió, pero me entero ahora de estas deudas. Estos son pagos de varios años. ¿De dónde saco tanto dinero ahora? ¿Lo puedes arreglar? Me temo que no. Con el negocio no se puede pagar la enorme deuda que ha acumulado tu marido. Lo que no entiendo, Paul, es cómo permitiste que Sven perdiera toda nuestra fortuna en la bolsa. Pero, Marina, yo era su banquero, no su padre. Pero me tenías que haber advertido. Ahora estoy arruinada. Esto es desesperante. El hotel está al 80% de su capacidad. No tendré éxito si tengo que pagar su deuda. Y encima esto. Dime, ¿qué hago? Por desgracia, no tienes muchas posibilidades. No me gusta decir esto, Marina, pero deberías empezar a pensar en venderlo. Eso nunca. El hotel es mi vida. Debe haber otra solución. Sí, queda reservada para el 20, gracias. ¿Tú aquí? Vaya. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijo que está hospedada aquí? ¿En qué habitación? ¿Eres el recepcionista? Tiene gracia. ¿Por qué no estoy hospedada aquí? Soy la nueva repostera. Sí, la entrada del personal no es por aquí, está al salir a la derecha. Vale, pero por aquí atajo. Un placer. Gracias. La lamparita de noche de la habitación 29 se ha vuelto a romper. ¿Habitación 29? Aviso al chico de mantenimiento. Te va a costar encontrarle. Franz está de baja desde hace meses. ¿Ya? Entonces, ¿quién se encarga de estas cosas? Bueno, todos intentamos sustituirle un poco, pero Hilmar tiene más idea. ¿Hilmar? ¿Y quién es Hilmar? Silke, disculpa, ¿podrías encargarte tú? Perdona, pero estoy con lo de la recepción del príncipe. Lo siento, hola. Ahora mismo habitación no puedo. 23, por favor. ¿23? He pedido uno de merluza. Ya está listo. Las alitas de pollo. ¿Están las alitas de pollo? Aquí estoy. Puntual como un reloj. Yo pensaba que no venías. Creo que deberías llegar por lo menos media hora antes en tu primer día. Venga, hay que hacer rosas de mazapán. Bate la nata. No tenemos tiempo. ¿Qué tartas tan grandes? ¿Es crema de mantequilla? Sabe raro. ¿Perdona? Nada, bueno, si el cliente lo quiere así. La tarta es para la recepción real. ¿Estás loca? ¿Desde cuándo una tarta es suficiente para una recepción real? Ya, pero es que está salada. Para el café seguro que no es. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha puesto sal en lugar de azúcar? Esto es un desastre. ¿Y ahora qué? Ahora yo qué sé. Tengo que hacer el pan para la comida y los postres para los demás huéspedes. No tengo ni idea de dónde sacar una tarta para la recepción del príncipe, mon Dieu. Bueno, yo una vez hice una tarta de bodas gigante para el trabajo de fin de máster. Si quieres. ¿Que si quiero? ¿Preguntas? Vivid, mademoiselle. Haz lo que puedas. Aunque no creo en los milagros. Hotel Stenberg ha llamado a la recepción. Mi nombre es Jonas Thompson. ¿En qué puedo ayudarle? La habitación de las rosas para 4 noches. Un momento. Sí, la habitación de las rosas está... Buenos días, soy Marina Stenberg. Señora Mala, ¿cuándo le gustaría venir? Del 10 al 14. Oh, discúlpeme, la habitación de las rosas ya está ocupada, pero puedo ofrecerle la suite lavanda. Tiene una vista estupenda al mar. Pues le hago la reserva. Hasta el día 10, señora Mala. Los Mala en la suite lavanda. Muy bien. ¿Por qué no le ha ofrecido la habitación de las rosas? Esa habitación está hecha un desastre. El agua ha provocado daños y todavía no se han arreglado. Ah. Bueno, ya está reservada. ¿Hay algo más que deba saber? Te has superado una vez más. Es maravilloso que no hayas utilizado las mismas rosas de mazapán. Siempre me sorprendes. ¿De dónde sacas las Nada, ideas? Nada, intento dar siempre lo mejor, pero gracias por lo de las flores. Al César lo que es del César. Marina, toda la sala, por favor.
He visto a Paul Anderson por aquí. ¿Hay algún problema? No, ninguno que no tenga solución. Pero me alegra saber que aparte de banquero sea amigo mío. Hasta luego. Hola. Hola. El primer día es muy estresante. Ah, perdona, soy Gila, la nueva repostera. Silke, soy aprendiz, pero es mi segundo año. Ah, muy bien. Yo empecé en la cocina. Mika es el mejor. Puedes estar contenta de poder trabajar con él. Lo estoy. Lo admiro muchísimo. He soñado un montón de veces en trabajar aquí desde niña. Pues bienvenida. Gracias. Muy amable. ¿Aún estás aquí? ¿De cuánto tiempo piensas que es el descanso? Ah, pero si he llegado hace 5 segundos. Vamos, vamos, vamos. Hay que preparar los postres para la cena. Vaya. Gila Lounge, diga. ¿Cómo que no se han entregado las tartas? Por supuesto, ahora lo soluciono. Sí, hasta luego. Tengo que ausentarme un momento. ¿Le puedes decir, no sé, cualquier cosa? Ah, perdona, ¿sabes si aquí hay bicicletas? Sí, justo al lado de la entrada. Están sin candado. Genial, gracias. ¿Para una vez que te encargo algo? Gila, ¿qué pasa? Tenía que haberlas llevado yo. ¿Cómo pude pensar que de verdad te ibas a encargar tú esta vez? Lo siento, estuve al ordenador hasta las 4. Vaya. Me visto enseguida y voy, ¿vale? Ya lo hago yo. Lleva las tartas al coche. ¡Hazlo ya! ¿Sorbete de arándanos? Muy bien, al menos la señorita sabe leer. Cuando vayas a hablar con la señora Stenberg, al menos avísame. Solo quería saber sobre mi contrato. Era algo urgente, por eso le pedí a Silke si le podía avisar. Necesito libre el horno. Hola. No molestaré mucho, solo quería comunicaros que al príncipe le encantó la tarta. Dijo que si alguna vez se casa, pedirá esa tarta. Ah, muy bien. Ahora, por favor, déjenos trabajar. Pensé que se alegraría. Parece que le ha ido muy bien su primer día. Deberíamos brindar todos esta noche. Los dos somos nuevos. Fuera, ya. Bueno, pues, buenas noches. Bonne nuit. ¿Y qué tal lo ha hecho? ¿Crees que la hubiera admitido si no fuera capaz? Tiene talento. Obviamente todavía le falta un poco de sofisticación, pero aprenderá conmigo. De eso estoy segura. Buenas noches. Buenas noches, Marina. ¿Diga? Ah, hola de nuevo. Todo bien. Un poco estresante porque todo es nuevo. El hotel está deteriorado, pero a los clientes no les importa. Vale. Hola. Hola. ¿Me perdonas? Soy yo la culpable. ¿Desde cuándo puedo contar contigo? Se nos había olvidado.
¿Cómo va tu juego? Es bastante difícil, pero lo conseguiré. ¿Cuándo es la entrega? Bueno, cuando lo termine. ¿No dices que ya tienes un comprador? Sí, pero quieren ver más. No tienes ningún comprador. Este será un éxito cuando lo termine. ¿En serio? Ya lo verás. Cuando quieran ir, deben salir por la izquierda. No tiene pérdida. Pásenlo bien. Buenos días. Bienvenido al Hotel Stenberg. ¿Tiene reserva, señor? Medim. Cal Medim. Y no, no he reservado. De hecho, espero que tengan una habitación para mí. Déjeme comprobar. Creo que sí. ¿Cal? Hola, Marina. ¿Qué haces aquí? He venido a descansar un par de días. Este lugar siempre me ha gustado. Tu recepcionista está mirando si tiene habitación. No tenemos, está todo completo. No, ha tenido suerte. Tengo una habitación para usted. Me alegro de que todavía quede una habitación. He oído hablar mucho de este hotel. Tengo curiosidad. Que tenga una estancia agradable. Quería ver a la señora Stenberg. Como ves, no está aquí. Ya, bueno, pues dejaré esto aquí. A ver si se da cuenta de que los he hecho yo. Mika no hace estos pasteles. Pero tú no me delates, ¿eh? Solo si consigo uno. ¿Por qué lo harías? Por ejemplo, porque ayer no tuviste tiempo de prestarme atención. Sigue soñando. Me encanta que trabajes aquí. ¿Por qué? Hace el trabajo más dulce. Y digo yo, ¿de qué huyes, eh? De tipos como tú. ¡Cuidado con eso! No te preocupes, sé lo que me hago. Aquí estoy de nuevo. ¿Qué hay que hacer? No queda ni una fresa. Ah. ¡Monty! ¿Por qué eres tan cortita? Si no hay fresas, tendrás que ir a comprar, ¿no? Ya, pero... Sí, bit, bit, bit. ¿No puede ir otra persona? Yo... Bueno, vale, voy a ello. ¿Qué sueles hacer con las fresas? Tengo una receta súper interesante. Es tan posible. ¿Aún estás aquí? Arándanos. Interesante. ¿Por qué has venido? Sigues estando guapísima, Marina. No puedo creer que hayan pasado ya 25 años desde la última vez que nos vimos. Supongo que no has venido para decirme esto. Tienes razón. He venido porque quería ver lo que has hecho con nuestro sueño. ¿Nuestro sueño? No tiene gracia. Eso ya hace años que no existe. Me gustaría saber por qué has venido realmente. Bueno, he oído que no te va bien económicamente después de la muerte de Sven. Pues has oído mal. No lo creo. Tienes problemas, Marina. Y yo podría ayudarte a solucionarlos. No necesito ayuda. Y menos tuya. Será mejor que te vayas ahora. ¿Así de mal me tratas a los pocos días de hospedarme? Ya no eres bienvenido aquí. Mira, querida... Como hotelera no puedes elegir a los huéspedes, así que puedo quedarme el tiempo que quiera.
¿El descanso bien? Hola, Gila. He venido a arreglar el tóner, ¿sabes? Y me he encontrado con Victoria, ya te he hablado de ella. Tiene buenos contactos con la productora del juego. Genial. Entonces no os molesto. Ah, ¿puedes ir a recoger las bases de las tartas de la residencia? ¿No puedes ir tú? Me gustaría volver lo antes posible al ordenador. Stefan, ¿puedes hacer algo de una vez? Yo trabajo por si se te ha olvidado. Además, me habías prometido... Vale, de acuerdo. Gracias. Hola. Buenos días, disculpa. Silke, ¿puedes sustituirme un momentito? Debo ausentarme y no quiero que no haya nadie en recepción. Es que tengo que... Gracias. Señor Stenberg, un momento, por favor. Gracias, Silke. Hola. Disculpe. ¿En qué le puedo ayudar? Verá, mi portátil ha desaparecido. Tiene la tapa roja y no lo encuentro por ninguna parte. Me ocupo de esto enseguida. Bien, gracias. ¿Puedo ayudarle? Está en la zona de empleados. Ah, perdón. Creo que me he perdido. No se preocupe. Acompáñeme. Le mostraré la salida. Gracias. Muy amable. ¡Voilà! Mika, no me malinterprete. Me encanta su tarta de fresas. Mi madre ya hablaba maravillas de su tarta. Pero, ¿qué le parece si por una vez hacemos tarta de fresas, limón y mermelada? Estás sorda. He dicho tarta de fresas y... Oh, espera. Enséñame esa receta de tu creación. A ver, aquí solo tengo algunas notas. El resto lo tengo en mi cabeza. ¿Qué le parece si lo hago? Venga, no pierdas más tiempo. ¡Ale! Pero si no me gusta... Haré la tarta de fresas clásica. Pas de problème. Bon chance. ¿Ya has terminado por hoy? Ojalá. ¿No ha terminado tu turno? Por desgracia, no. De pensar que todavía queda el buffet de aperitivos. ¿Es que Stenberg está ahorrando en personal? No. La señora Stenberg siempre se asegura de que tenemos suficiente tiempo para descansar. Piensa que no vendrá nadie si nos cansamos demasiado. Ya está bien por hoy. Todos hablan maravillas de la tarta de limón y fresas de Mika. Los huéspedes no paran de hablar de ella. ¿Queda algo para nosotros? Pues creo que no. Ha sido un día largo. Bueno, voy a despejarme un poco. ¿Seguro que vas a correr un poco alrededor del lago? No, mi kayak me espera. ¿Por dónde remas? Hay un sitio precioso en la parte este del lago Silian. Está muy cerca de aquí. Si queréis, un día os lo enseño. Vale. Claro. Pero hoy no, yo tengo que quedarme. ¿Y no es peligroso ir sola en el kayak por el lago? Porque si vuelcas, ¿quién te salvará? Sé nadar. Pero está muy bien que te preocupes por mí. Me gusta ser tu superhéroe. Que tengáis buena tarde, chicas. Igualmente. Y ten cuidado, por favor. Lo tendré. Le gustas. ¿Qué va? Solo es amable. Ya, bueno.
Conmigo es amable, pero se nota que contigo quiere algo más. ¿Algo más? ¿Qué puede esperar una de un millonario? Da igual que sea millonario. A mí solo me importaría que se preocupara por mí. Sería maravilloso. El dinero es otra cuestión diferente. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. No me lo puedo creer. ¿Cómo eres? ¿Y te presentas así de repente en mi lugar favorito? Oh, perdóneme, no sabía que el lago le pertenecía. Le pido permiso para usar el agua. Ahora resulta que te encanta el kayak. Pues sí. Pero si parece que sea la primera vez que te sientas en uno. Soy profesional desde la primera vez que me subí. Ahora veremos lo profesional que eres. Una vuelta a la isla y volvemos. Te doy una oportunidad. Ah, ¡te alcanzaré! ¡Ni lo sueñes! ¡Ya casi te tengo! ¿No estás en forma o qué? ¿No te has dado cuenta que te he dejado ganar? Sí, claro. Las chicas somos muy malas perdedoras. Como consuelo, te invito a cenar. Ya, ya. ¿A dónde vamos? No sé dónde irás tú, porque yo tengo que ir a casa. Qué pena que tengas que cargar con el kayak. Yo puedo dejar el mío aquí. Sí, bueno, pero podrías acompañarme. No puedo. Mi novio me espera. ¿Y por qué no está tu novio aquí contigo, eh? ¿Y si te traga una ola gigante? No necesito que me rescaten. Buenas tardes. Buenos días, señor Melin. ¿Quiere que le traiga un café o un té? Un plato que no estuviera roto estaría mejor. Y un café con leche. Por supuesto. ¿Algún problema? Lo vintage puede resultar hasta encantador, pero que los platos estén estropeados, el papel de las paredes raído y los sillones tan desgastados es pasarse. Oh, Cal, sigue siendo muy pedante. Te irrita que haya un simple plato defectuoso. No solo es por el plato. Por si no lo sabes, la ducha de mi habitación no tiene presión. El colchón es viejísimo, al igual que la ropa de cama, que es la misma desde la inauguración. Si no te gusta mi hotel, ¿por qué no te vas a los tuyos y te relajas un poco? Sin embargo, tu repostero tiene categoría mundial. ¿Te importa si le expreso mi satisfacción? Sí, me importa. Mika no espera tus elogios. ¿Por qué reaccionas así? ¿Tienes miedo de que te lo quite? ¿Sabes? No tengo prisa. Le puedo expresar mis agradecimientos cuando me haya hecho cargo del hotel. Lo sabía. Eso lo podrías haber hecho antes, pero no quisiste. Ahora es tarde, Cal. Tuviste una oportunidad. Hola, señora Stenberg. ¿Está Mika? No, ha salido un momento a por huevos. ¿Quiere que le diga que quiere hablar con él? No hace falta. Solo dígale que la nueva tarta de arándanos tiene a los clientes encantados y los pastelitos que me trajo al despacho estaban deliciosos. Gracias, me alegro. Bueno, él se alegrará mucho. Se lo diré. Por cierto, aquí tengo un pastelito de mango y crema con un toque de limón. ¿Quiere probarlo? Ahora no. Pero están muy buenos. Si aún quedaran más tarde, me los comería todos. Ah, qué bueno que la ha encontrado. Ha desaparecido otra cosa. El señor Miller de la 33 ha perdido su teléfono móvil valorado en unos 800 euros.
Debemos avisar a la policía ya. ¿Seguro que es buena idea? ¿Cómo? Quiero decir, la reputación del hotel. Tiene razón. La policía aquí puede causar muchos inconvenientes. Especialmente porque se enterará la prensa y no es preciso que lo haga en este momento. Hablaré con el señor Miller y le haré una oferta ofreciéndole otro teléfono. Aquí. ¿Quieres hacer nuestro trabajo? Solo quería traer el periódico a la señora Simpson. Pero eso ya lo ha hecho Hilma. Me acabo de dar cuenta. No vas a necesitar más estas sábanas, ¿verdad? Las iba a retirar, pero en realidad no deberías preocuparte de eso. Bueno, ya sabes que para mí lo primero es la satisfacción de los clientes. ¡Márchate! ¡Au! Y ahórrate ese discurso para la señora Stenberg. ¿No te he dicho que no salga ninguna tarta, pastel, sorbete ni praliné sin que lo haya probado yo antes, sin excepción? No, no ha dicho nada. Bueno, pero es así. Je suis le chef. Y no quiero que los clientes o la dueña se quejen de algo de lo que no sé nada. ¿Te queda claro? Pero si están todos contentos. La señora Stenberg ha dicho que usted... Te he preguntado si has entendido. Sí. ¿Eso era para una tarta? No me digas que lo necesitas para trabajar. Oye, no seas tan aburrida, es relajante. Claro, como estás tan estresado. Estás tan ocupado que no has ni fregado los platos. Desde que estás trabajando en el hotel te has vuelto muy estricta. Habíamos quedado en que te ocupabas más de la casa, ya que tú no estás trabajando. Lo sé. También puse una lavadora. Sí, pero tengo que tender la ropa. Sí, perdona, se me ha olvidado. Estas cosas pasan. Venga, cariño, relájate un poco, ¿vale? Me voy a correr. Y cuando vuelva, al menos quiero ver la mesa recogida. Hey, espera. Hila, tienes que ver esto. ¿Qué pasa? Aquí hablan muy mal del hotel. Mira. Vajilla agrietada. Sábanas rotas. ¿Sábanas rotas? Ratas en el jardín. ¿Ratas? No hay ratas allí, eso es imposible. Tengo que contárselo a la señora Stenberg. Gracias. Dígame. Hola, soy Hila Lund. Sí, mire, no me gusta dar malas noticias. Pero ha de saber las opiniones del hotel que hay en internet. Teclee solamente Hotel Stenberg. Voy. ¿Qué es esto? Esto es un desastre. ¿Quién está detrás de todo esto? Cal Mellin. ¿Hay alguna manera de borrar estas opiniones de la red? Me temo que no es tan fácil. Gracias, Hila. Adiós. Adiós.
puedo seguirte al ritmo. ¿Ahora vas a la caza de las corredoras? Al contrario. Solo quería ver de qué huyes ahora. ¿De algún ciervo rabioso? No más chistecitos, ¿qué quieres? Todavía me debes una cena. ¿Cómo? Ayer vi un buen restaurante por aquí. Estoy entrenando. Pues me espero. ¿O no te apetece? Oye, si te estoy agobiando, solo tienes que decirlo. ¿Qué dices? ¿Entonces te caigo bien? ¿No soy majo? Porque solo lo soy contigo. ¿Tú? ¿Puede que estés loco? Hay una forma de averiguarlo. ¿Cenamos? Está bien. ¿Has atracado un banco? ¿Por qué dices eso? Menudo coche. Es de un amigo. Lo llevo cuando salgo al extranjero. ¿Y también lo usas para ligar con chicas? No tengo ninguna esperanza de poder impresionarte con esto. Seguro que a ti te gustan más los corredores musculosos. Sí, exacto. Mika, ¿aún estás trabajando tan tarde? Ah, hola, Marina. Al día le quedan pocas horas. ¿En qué te puedo ayudar? Una reserva más. Llegará mañana. 10 personas. Será una celebración de cumpleaños y tomarán café. Puede que se hayan enterado de tu tarta. Todavía no está terminada. ¿Puedo probarla? No. ¿Qué pasa? Te soy sincera. Sabe un poco raro. La receta es de la nueva. Ah, claro, tú lo hubieras hecho mejor. Entonces no te molesto más. Marina. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Pues claro. Cal Mellin, el cliente nuevo, ¿es de la cadena hotelera? Sí, ¿por? Siempre has tratado a cada cliente como si fuera de la realeza y con él parece como si le quisieras echar del hotel. Tienes razón. Le conozco hace más de 25 años. Entonces yo estaba enamorada de él y me hizo mucho daño. Ahora ha aparecido de repente. Seguro que no es nada fácil para ti. Debería estar contenta de que al final no acabáramos juntos. Con suerte no se salió con la suya. No te preocupes por nada. Buenas noches, Mika. ¿Les ha gustado tu chupeso? Sí, estaba delicioso. Gracias. Yo estoy llena. Muchas gracias. Bueno, deja que pague yo. Tu sueldo es para pagar la gasolina que consume el cochazo que llevas. Muchas gracias, pero he invitado yo. Bueno, ya invitarás a la siguiente chica que elijas. No quiero invitar a ninguna otra chica. Lo siento, tengo que irme. Mi novio estará bromeado. Tu novio parece que no existe y no haces más que nombrarle. Bueno, yo me voy ya. Tú puedes quedarte. Conozco un bar al girar la esquina. Podríamos ir. Tengo que irme. Tengo que volver a cenar, pero gracias por la cena. Ha sido estupendo. Espera. Vaya. ¿Has contratado a una señora de la limpieza? No, lo he hecho yo solito. Incluso la pizza del horno. ¿Quieres decir que la has descongelado tú solo? Sí, pero soy un profesional. Siéntate y comemos. Vale. ¡Eco! Pizza giardinera con sus deliciosas alcachofas. Venga, Stefan, ¿por qué no has dicho nada? Siempre te quedas por la noche hasta tarde en el ordenador. Bueno, pues hoy quería dedicarme a ti totalmente. ¿Por qué has venido tan tarde? He salido con un colega. ¿Un colega? Bueno, da igual. Vamos a comer. No te molestes, pero aunque quiera, no tengo hambre. Lo siento. Pero come tú. Yo te miro. Ya. Al parecer no llevamos el mismo ritmo. Eso parece. Hola, Paul. Marina. ¿Y qué hay de nuevo? ¿Más malas noticias? No.
Esta vez tengo buenas noticias. Podrías salvarte, Martin Campen. ¿Le conoces? ¿El que vende artículos de deporte? Sí. He oído que tiene un negocio hotelero. Le he llamado y creo que tenemos posibilidades de que invierta en tu hotel. ¿Y qué quiere a cambio? Ni idea. Habría que hablarlo. Hola, Paul. Hola, Marina. Hola, Cal. Sí, no dudes en quedar para hablar con Campen. Si aportara un 20 o un 30%, irías más holgada. ¿Un socio? No, es que no quiero eso. Me estaría hablando de negocios siempre. Pero no tienes muchas posibilidades. ¿O quieres vender? Pues claro que no. ¿Puedo hablar con él? Hola, Silke. Buenos días. Hey. ¿Has dormido bien? Como un bebé. ¿Qué le ha pasado a tu carruaje? No siempre me apetece ir sentado. No siempre he de venir en coche. Claro. No vaya a ser que la gente piense que eres muy pijo. Sigues pensando que no he sido capaz de ganármelo, ¿eh? Seguro que lo has hecho a propósito. A trabajar, señor recepcionista. Sí, milady. Está ligando mucho contigo y yo pensaba que no querías nada con él. No quiero nada. Anoche nos cruzamos y cenamos juntos. Uh-huh. Algunos lo llaman casualidad. Que no, ya está. No quiero nada con él. Ya, claro. Tienes novio. Exacto. Es un grave problema, es cierto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Uh-huh. Por desgracia, yo no puedo. Pero creo que sé cómo podemos resolver todo esto. Sí. Perdón por la interrupción. Le vuelvo a llamar enseguida. Uno de mis hoteles en Francia tiene problemas. ¿En qué puedo ayudarte? Puede que estés detrás de la trama de los comentarios de Internet. Si es así, te ruego que nos sigas y retires esas acusaciones tan repugnantes. Por favor, Marina, solo dicen la verdad. Solo tengo que esperar un poco. Tienes que darte por vencida. Te equivocas. No voy a renunciar. Yo diría que la equivocada eres tú. Sé lo que te dejó el bueno de Sven. Y parece que has hecho una mala elección. Sven y yo hicimos de este hotel lo que es ahora. Sí. El Stenberg fue un hotel fantástico durante un tiempo, pero hace tiempo que no se ha invertido en él y estoy seguro de que no se debe a querer ahorrar. Tú no te preocupes, está todo bajo control. ¿Ah, sí? Pero si te he visto con Paul, sigues siendo amiga de un banquero usurero. No sé de qué estás hablando, pero si estás interesado, he encontrado un nuevo inversor. En septiembre cerraré el hotel durante 2 semanas para hacer las reformas, todas las reformas necesarias. Y luego abriré en otoño por la antigua tradición de la época de caza. Tu plan ha fracasado. Se quedó en el pasado. El cliente de la 21 quiere hablar contigo. ¿Qué quiere? Ni idea, pero quiere hablar expresamente contigo. Te está esperando en el muelle. ¿A qué esperas? Seguro que quiere quejarse. Buenos días. ¿Quería hablar conmigo? ¿Es usted Gila Lund, la repostera maga? Ah, no, el chef es Mika Stendhal. Me han dicho que tiene mucho talento. Me gustaría ofrecerle un trabajo. Gracias, es muy amable. Pero me gustaría quedarme aquí, señor... Melin, tengo unos 80 hoteles en todo el mundo y busco una nueva repostera para que trabaje en mi casa en Oslo. Creo que usted sería perfecta. Como le he dicho, quiero quedarme aquí, pero gracias por la oferta, señor Melin. Discúlpeme, tengo que... Ya sabe qué pasa en este hotel. ¿Qué quiere decir? Me temo que va a cerrar por insolvencia y podría quedarse en la calle. No le creo. El hotel está completo y los clientes siempre están muy contentos. Bueno, ¿sabe qué? Creo que es mejor que lo piense. Llámeme. Es usted perseverante. Dígame, ¿de qué me conoce? El recepcionista fue muy amable y me dio su nombre. Parece que la tiene en estima. Bueno, tengo que volver a trabajar. Que tenga un buen día. Igualmente. Hola, Gila. Tengo que hablar contigo. ¿Ha pasado algo? ¿Me ha recomendado a Cal Melin? Sí, ¿has hablado con él?
Ha intentado captarme porque le has dicho que la responsable de la fantástica tarta era yo. Sí, es que lo eres o me he equivocado en algo. Todo lo nuevo lo has hecho tú. De todas formas, me extraña que no te importe que Mika se lleve el mérito. Primero, me gusta trabajar aquí. Y aunque no tuviera trabajo, no me gustaría trabajar en ninguna de sus casas. Segundo, Mika es mi chef. Todo lo que sale de la cocina lo supervisa él. Pero tú eres la que... Y tercero, me puedo ocupar yo sola de mi carrera profesional. Pensaba que te había hecho un favor. Muy amable por tu parte, pero Jonas no lo necesitaba. No me puedes dejar en paz. Solo quería despedirme. Adiós. Escúchame, Marina. ¿Qué, Cal? ¿Qué? Me debes una explicación desde hace tiempo. Desapareciste sin más. Nunca más volví a saber de ti. Sabes perfectamente por qué. ¿Qué se suponía que tenía que explicarte? Pero ahora ya da igual. Cuídate. ¿Stefan? Aquí abajo. ¿Qué tal estás, eh? Ah, Hansen es una locura. Una mezcla de Lara Croft y Pippi Langstrump. Gila Corredora será un éxito seguro. ¿Gila Corredora? ¿Te has vuelto loco? Puedes convertirme en un dibujo animado. No quiero. Me has inspirado. Deberías alegrarte. Sí, me alegro, pero... Tienes que cambiarlo, por favor. ¿Por qué te pones así? Pero no me entiendes. ¿Soy un hazmerreír para ti? Si no te importa nada lo que estoy haciendo, ¿cómo es que de repente te inspiro? Haces que me sienta ridícula. ¿Puede ser que tengas un poco de envidia? Solo quiero que no... ¡Me utilices para tu juego estúpido! Ah, vaya, bueno, me tengo que ir ahora a Copenhague. Tengo una reunión con los productores del juego. ¿Me llevas a la estación o llamo a un taxi? Entiendo. Si quieres, te arreglo el pelo y el nombre y arreglado. ¿Contenta? Lo más importante es que sepamos quién es el inversor. No, no tenemos mucho tiempo. Parece como si ya estuviera todo atado. Me apresuraré en averiguar quién es. Sí. Buenas noches. Aquí tiene su copa, señor. ¿Cómo soy? Gracias. ¿Han salido ya las tartas de arándanos y mango? No se han sacado hoy. Los clientes han estado preguntando. He oído que hoy no hay tarta de mango. No lo puedes hacer, los clientes están locos con esa tarta. Hoy mimaré a mis clientes con mis clásicos. Ah, muy bien, pero tus nuevas creaciones son maravillosas. Claro que lo son, pero deben concebirse como algo especial. ¿Qué pasa, Marina? ¿Desde cuándo cuestionas mi criterio? Ah, no, Mika, tú eres el chef. Es solo que... Bueno, las cosas no son fáciles ahora y me gustaría que nuestros clientes quedaran totalmente encantados. Todo irá bien. Por supuesto. No tenemos problemas graves ya, ¿no? Algunos. Pero ya tengo una solución, no te preocupes. Mañana tarta de mango de nuevo. Hazlo por mí. Certamente. Tus deseos son órdenes, ma chère. Hola, Gila. ¿En serio vas a correr conmigo? No me digas. He pensado probar de vez en cuando.
Créeme, vas a estropear tu día libre con un infarto. Estoy muy en forma. Sí, para sentarte en el coche y pisar el acelerador. En serio, estoy entrenando duro durante meses para la maratón de Estocolmo. Corro por la montaña y los valles. No quiero exigirte tanto. Me gustan los retos. Pues lee un libro. No seas tan arrogante. Puedo llevar tu ritmo, no ralentizaré el tuyo. Además... ¿Además? No me queda otra manera de pasar más tiempo contigo. Pues venga. Espero que lo encuentren. Es despropósito. No lo puede despropósito. Arriba. Madre mía. ¿Pero dónde vamos? Espere. ¿Pensad en algo, no? ¿Qué está pasando? Presuntamente le han robado joyas caras al cliente. Acaba de intervenir la policía por su cuenta porque ha solicitado que el hotel asuma la responsabilidad. Yo me encargo. ¡Qué locura! ¡Se acabó! ¡No puedo más! Ya te he advertido. Hemos hecho solo la mitad. Por favor, dame un respiro. O mejor dicho, déjame morir aquí. Qué mono. Pero debes hacer más hincapié en tu forma física. Creo que me falta el aire. Vas a tener que hacerme el boca a boca. Te iría bien. Lo siento. ¿Sí? ¿Pero por qué? Hoy es mi día libre, no hay nadie más que... Vale. Vale, voy enseguida. Tengo que ir al hotel. Es la primera vez que las veo. No entiendo cómo estaban entre mis cosas. ¿Quiere decirme que usted no ha robado las joyas? Por supuesto que no. ¿Me toma por idiota? Si realmente quisiera robar algo, tendría más cuidado al guardarlo en mi taquilla. Antes de que empezara a trabajar aquí, no había desaparecido nada. No soy ninguna ladrona. El vestuario no está cerrado. Cualquiera puede ser sospechoso. Lo siento, Gila, pero creo que será mejor que no venga a trabajar hasta que se aclare todo. ¿Me está echando? Le suspendo de sus servicios, a no ser que se demuestre... ¡Ella no puede haber sido! ¿Realmente piensas que ha sido ella? En mi cocina no hay personas deshonradas. ¿O acaso dudas de mi criterio? Ahora no es así. Espero que me entienda. Pero... no puedes prescindir de ella. Es mi empleada. No pasa nada, Mika. Probablemente habrá más robos una vez me haya ido. Y así se dará cuenta de que yo no tenía nada que ver. Pero... ¡eso es absurdo! ¡Yo la necesito aquí! Pediré a alguien de la cocina que la reemplace y todo solucionado. ¿Qué ha pasado? Gila, ¿qué pasa? La policía dice que es una ladrona. Han encontrado joyas entre sus cosas. ¿Cómo? Hola, Ángela. Hola. Siéntate. Tenemos algo que celebrar. ¿El qué? Me han ofrecido... un puesto fijo en Copenhague. Me pagan bien. Bueno. Ya he firmado. Nos mudamos a Copenhague. ¿Y yo qué soy? ¿Un mueble que te llevas detrás? Allí también puedes hacer pasteles. Ya, muy bien pensado.
¿Y qué pasa si no quiero ir? Gila. Esto es una gran oportunidad para mí. Y no puedo desaprovecharla. Tengo que tomar este tren. ¿Vienes conmigo? Señor Campbell, sí, entonces nos vemos el viernes por la noche. ¡Adelante! En el hotel. Sí, señor Campbell. Estaré encantada de negociar con usted. Hasta luego. He oído que la policía cree que Gila Lund es una ladrona. Encontraron joyas robadas entre sus cosas, pero ella lo niega. ¿Pero por qué haría ella una cosa así? No conozco a nadie en este hotel. No lo sé, ni tampoco tengo tiempo de preguntar por qué roba. Quizá necesitaba dinero fácil. Engañar es de humanos, Jonas. No puedo creerlo. Es su opinión. Pero la responsable de este hotel soy yo. Y no siempre puedo actuar según mi intuición. Adiós. Adiós. ¿También quieres ver si he robado algo? No, en absoluto. Solo he venido a ver cómo estabas. ¿Quieres pasar? ¿No está tu novio? Hola. No, hemos... Hola, señor Stendhal. En realidad, tengo que irme. Empiezo mi turno ahora. No te preocupes. Hola, adelante. No quería molestar, solo quería saber cómo le iba. Mon Dieu. Me va genial. Se preguntará por qué he hecho un millón de tartas sin más. ¿Puede que te hayas vuelto un poco loca? Totalmente. No sé quién se las va a comer todas. Las venderé en el mercado. Tengo otra idea. Dámelas a mí. ¿Se comería mis tartas? Para el hotel. ¿Pero no cree que la señora Stenberg la rechazaría? Primero, no tiene por qué enterarse. Y segundo, no estarás trabajando allí. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Amamos la repostería. Copiamos todas las recetas, pero no somos ladrones. ¿Qué dices? ¿Sería algo perfecto? Bueno, entonces cancelo su reserva, señora Lambert. Quizá pueda volver en otro momento a nuestro... Sí, entiendo, claro. Hotel Stenberg ha llamado a recepción. Mi nombre es Jonas. Sí, entiendo, una cancelación. Mire, si el problema es que se trata de un robo, se puede solucionar. Bien, como prefiera, cancelo su reserva. Hotel Stenberg ha llamado a recepción. Mi nombre es Jonas Thompson. ¿No va a venir? ¿Cuál es su nombre, por favor? Siento molestar, Marina. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Me das un momento? No, es muy urgente. Bueno, también lo nuestro. ¿Cuándo podré contar con la oferta? Al final de la semana tendré el primer borrador. Estupendo. Estaré impaciente hasta entonces. Adiós. Hasta la vista. Me gusta. Si él es la solución, le puedo pasar el borrador de nuestra reunión a Campbell. Perdona, ¿qué era eso tan urgente? Se ha cancelado la reunión con Campbell. Eso no es posible. Me escribió un correo electrónico y me dijo que quiere retirar la oferta. Pero si hemos hablado los dos hoy, nos habíamos puesto de acuerdo. Mierda. Debo llamarle enseguida. No se puede echar atrás así. Me temo que sí que puede, lo siento. Pues
Tenemos que encontrar otro inversor ya. No te queda casi tiempo. A final de mes Hacienda te reclamará el dinero y el banco también. Pero todavía queda una opción. Calmelin tiene una oferta y no está nada mal. Nunca. No le venderé mi hotel a Calmelin bajo ningún concepto. Por favor, prométeme que estás haciendo lo posible. ¿Gila? Ah, hola. ¿Cómo te va? Bueno. Siento mucho lo que ha pasado. Tengo que llevar corriendo estas tartas a Mika, pero no digas nada a la señora Stenberg, ¿vale? ¿Las has hecho tú? Yo pensaba que Mika... Da igual. ¿Me ayudas? Claro. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Bueno, alguien como tú enseguida encuentra trabajo. No sé si se corre la voz de que soy una ladrona. Sí, pero no lo eres. Y pronto se sabrá. Quiero decir, no pueden castigarte por algo que no has hecho. Ahora ya no me importa. Hola, ¿puedo ayudarte? Sí, por favor. Debo irme antes de que me pille Stenberg y a Mika le lleven los demonios. ¿Y por qué no le dices a la señora Stenberg quién es la repostera aquí? Te contratarían inmediatamente si supieras. Ni se te ocurra, no hay nada más que hablar. Pero tú te mereces que se valore tu trabajo. Ni una palabra a nadie, ¿vale? Estoy contenta de poder trabajar para Mika. Vale, Gila. No te preocupes, porque no haya un sitio para ti aquí. Busca otro trabajo. Piensa en la oferta de Calmelin. Habrá otras ofertas. Eso lo dices tú. ¿Pero conoces algún otro hotel que tenga este encanto? El Stenberg es muy especial. Es un honor que me permitan trabajar aquí. Pero vamos, no tienes que estar triste. Es horrible. Si al menos pudiera hacer algo por ti. Pues claro que puedes. ¿Puedes seguir entrando tartas? Vamos. Por supuesto que por el número de habitaciones ni por asomo podría ser un hotel del grupo Melin. Pero si construimos esta vez un restaurante mucho más grande y una zona de spa con una piscina de 20 metros... Hola, papá. Jonas, no te esperaba, pero será mejor que tomes asiento. Hablábamos de los cambios que va a hacer falta que llevemos a cabo para... Si fuera tú, me lo pensaría mejor. ¿Por qué? No me quiero ni imaginar la inversión que haría falta hacer. Es un antiguo palacio y sería muy caro hacer una reforma acorde a tu cadena hotelera. Hablamos mejor luego. ¿Qué te pasa ahora? Tú mismo dijiste que el hotel era perfecto para incorporarlo a la cadena. Bueno, yo... me pregunto si sale rentable. Quizá deberíamos buscar otro en el que no tuviéramos que invertir tanto. Eso desde luego que no. Quiero el Stenberg. Me da igual qué precio pagar. ¿Por qué le tienes tanto amor a ese hotel tan viejo? Me gusta especialmente y me hace feliz arrebatárselo a Marina Stenberg. ¿Por qué vas contra ella? A mí me parece que hace bien su trabajo. Los clientes están contentos, el personal es feliz allí. En el momento que se vea con problemas, invertiría Campen. Campen pertenece al pasado. Le sugerí abrir una cadena nueva, hoteles deportivos de renombre. Se entusiasmó enseguida. ¿Y ha retirado la oferta que le ofreció a Marina Stenberg? No me costó mucho convencerle. El Stenberg prácticamente me pertenece. Lo abriremos la próxima primavera. ¿Y tú, hijo mío? Serás el director tal y como lo planeamos. ¿Tout seul, Mabel? En mis peores sueños hubiera imaginado que alguna vez sería todo en vano. 25 años de trabajo. Todo para nada. Estamos arruinados, Mika. Y no sé cómo voy a explicárselo a mis empleados. ¿Puede ser que lo veas todo negro? No esta vez. Si no quiero que me declaren insolvente, debo venderlo rápido.
No tienes nada de qué preocuparte. Todo el que venga se alegrará de ver a una celebridad como tú. ¿Puedo ayudar en algo? Gracias. Si tienes un par de millones de sobra, me vendría muy bien ahora. Por favor, no se lo digas a nadie todavía. Tenemos que mantener funcionando el hotel el mayor tiempo posible, hasta que encuentre un comprador. Adelante. Hola, Marina. Hola, Paul. Acabo de hablar con un representante de un posible comprador para el hotel. No hace falta. Ya tengo uno. Pero no Cal, Melin. Sí, se ha vuelto a poner en contacto conmigo y me ha presionado mucho. No tengas miedo. Justo tengo una oferta mejor. Un tal Hinner Henningsen ofrece un tercio más que Cal Melin. ¿Quién es Hinner Henningsen? Me ha dicho que quiere mantener el encanto que ya tiene este hotel. Tenemos que informarnos de quién es. Tenía muchos restaurantes en Suecia y probablemente quiera cumplir el sueño del hotel. Su oferta es seria y está considerado como una persona rica y fiable, pero debes darte prisa porque no tenemos tiempo. Muy bien. Firmaremos un contrato de inmediato. Quiero pasar a la acción tan rápido como sea posible. ¿Crees que se quedará con mi personal? No lo sé, pero quizá le puedas convencer de que así le estás haciendo un favor. ¿Cuándo se lo dirás al personal? No debo alargarlo mucho. Tengo que contarles la verdad. Hola. Hola. Pasad. ¿Queréis tomar algo? No, gracias. Silke quiere contarte algo. ¿Qué? ¿Qué pasa? La he descubierto guardando lo que roba. Después la he seguido a su casa hasta que la he abordado y... Sí, era yo la que robaba. Lo siento muchísimo. No pretendía que sospecharan de ti. Mi hermano está muy enfermo. Tiene un tumor en la columna. Y lleva años sentado en una silla de ruedas. Nadie se atreve a operarle. Pero he encontrado a un médico que sí lo haría. En Chicago. Ni siquiera podemos permitirnos el vuelo. Mi padre no tiene trabajo y lo poco que gano... No sabía qué hacer... Además, limpio en casas, pero no es suficiente.
Alguien entró al vestuario y tuve que meter las cosas rápidamente en tu taquilla. Ahora iré a la policía y diré que fui yo. No, no hace falta. Y menos que vayas ahora. Pero tienen que saber que no has sido tú. Y volver a contratarte y... Sí, y perder tú tu trabajo. Jonas cree que puede conseguirme un abogado. Claro. Un recepcionista conoce a muchos abogados. Lo primero es pensar qué hacemos. ¿Estás enfadada conmigo? Venga ya. Ya no hay nada por lo que tenga que enfadarme. Tienes que venir. Es urgente. Vale. Gracias. ¿Qué pasa? Tienes que ayudarme. No puedo arreglármela solo. Bueno, vuelvo a casa. No. Quédate. Todos confían en mí, pero no puedo hacerlo. Es demasiado. ¿Qué le sucede? Es un profesional. No puede sacar adelante unas pocas tartas más. Un profesional sin gusto. Un gran profesional que no sabe degustar si algo está dulce, salado, ácido o amargo. Soy un desastre que no sirve para nada. El año pasado tuve meningitis y perdí el gusto. Pardi. Los médicos decían que volvería, pero no. Vamos, no tenemos tiempo. ¿Me ayudas? ¿Por qué no? He estado todo el tiempo atribuyéndome tus méritos. Mi Bidmon, si el chef, nos los arreglaremos. Hola, Gila. Hola. Te he visto llegar. ¿Tienes un minuto? Ahora mismo voy fatal de tiempo. Tengo que hablar con la señora Stenberg. ¿Vienes conmigo? Vuelvo enseguida. No, no te vayas, yo... Ahora cálmese un poco. Puede hacer su famosa tarta de queso sin mí. Adelante. Si cree que puede volver a trabajar aquí, entonces me veré obligada... Viene conmigo, señora Stenberg. Si el que quisiera decirle algo tiene que ver con los robos. Soy yo la ladrona. Fui yo la que robé todo. Gracias, Gila. No sé lo que la señora Stenberg hubiera hecho conmigo si no hubieras estado a mi lado. Ella también tiene corazón. Si no me hubieras perdonado... Me habría castigado y seguramente hubiera acabado echándome también. ¿Quién sabe? Pero eso, ahora ya no importa. Tú estás aquí y yo he vuelto. Atención. Un momento. Ya viene. Os he convocado para deciros algo. Querida Marina, adelante. Toma. Gracias. Hoy hace 25 años que abrió este maravilloso hotel junto a su marido. Todos queremos felicitarla por ello y queremos agradecerle lo buena y magnífica jefa que ha.
has sido para nosotros durante todos estos años. ¡Por el Stenberg! ¡Por el Stenberg! Pero, por favor, escuchadme. Tengo algo que deciros. No sé ni cómo empezar. Sois todos tan estupendos. Estoy muy contenta y agradecida por vuestra profesionalidad, vuestra diligencia y, sobre todo, por vuestra bondad, que han hecho del Stenberg lo que es hoy. Pero tengo que vender el hotel. ¿Cómo dices? Lo he intentado todo, pero he fallado. Estamos en quiebra. ¿En quiebra? Y para evitar la bancarrota, me veo obligada a vender el hotel. Pero no queremos un nuevo dueño. Y si fuera necesario, estaríamos dispuestos a renunciar a nuestro sueldo por un tiempo. Sí, desde luego. Sí. Agradezco mucho vuestra oferta, pero lo siento mucho, hay muchas deudas. En septiembre traspasaré el hotel definitivamente. Y el nuevo dueño soy yo. Te equivocas, has llegado tarde. Giner Henningsen ya ha firmado el contrato. Lo siento, Marina, pero no tenía opción. Giner, que es un viejo amigo mío, y me hizo el favor de hacer de cebo por mí. Señoras y señores, el grupo Melin comprará este hotel. Lo convertiremos en la joya de la corona de nuestra cadena hotelera. Y mi hijo, Jonas Thomsen, al que ya todos conocéis, será vuestro nuevo director. Vaya. Le has preparado el terreno a tu padre. Así que tú fuiste el de las malas opiniones en Internet. Eso es muy miserable. ¿Sabes lo que es esto? Repugnante. ¿Podemos hablar? No voy a dirigir este hotel. No digas tonterías, pues claro que lo vas a dirigir. Por supuesto que no. ¿Y ahora por qué no? Ya lo habíamos acordado. Siempre apoyo tus ideas, pero esta vez te equivocas. ¿No te das cuenta de que este hotel tiene su encanto por Marina y su personal? Que lo identifican totalmente con su trabajo. ¿Dónde se encuentra hoy en día esto? Si no quieren trabajar para nosotros, buscaremos a otros. Dirás buscarás, no te voy a ayudar a destruir este hotel. Ya hay suficientes hoteles Melin. Y creo que va siendo hora que siga mi propio camino. Como quieras. Ya me buscaré a otro director. Lo que no he dicho es que no se puede confiar en nadie. Jonas Thomsen. ¿Cómo es que no sabía que Carl tenía un hijo? Thomsen es el apellido de mi madre. Crecí con ella. Le pido disculpas, he cometido un gran error. Mi padre está tan obsesionado de quedarse con este hotel que me he visto involucrado en su plan sin darme cuenta. Lo lamento mucho. Eso ya no importa. Me temo que tu padre se lo ha quedado sin tener muy en cuenta tu ayuda. Seguramente. Gila. Gila, espera. Gila. ¿Qué quieres? Déjame. Si no huyeras siempre, habrías oído que no voy a quedarme con el hotel. ¿Y qué? Jonas, nos has mentido a todos. A la señora Stenberg, a los compañeros, a mí. Has intentado destruir ese maravilloso hotel y te has colado en mi corazón. Eso es desagradable y egoísta. Oye, escúchame tú ahora. Yo no pretendía todo eso. Sí, he estado desde el principio en el hotel como si no pasara nada, pero he cambiado mucho desde entonces. Gila, no lo pensé. Los planes de mi padre siempre han sido buenos. Pero yo he cometido un error, lo siento. Demasiado tarde. Tu padre ya ha comprado el hotel. Y lo ha hecho con tu ayuda, idiota. Escucha, Mika. Carl Melin cuidará de ti.
Él está encantado con tu repostería. No le daré esa satisfacción. Todo lo nuevo y especial que se ha hecho aquí estos días no ha sido por mí. ¿Qué? Gila Loon es la genio. Esa chica tiene mucha más creatividad en su dedo meñique que yo en una mano entera. No entiendo nada. El repostero Mika Stendhal ya es pasado. ¿Qué haces, Mika? He perdido el gusto. Todo lo que puedo hacer son los clásicos de siempre, cuyas recetas me sé de memoria. Mi tiempo ha terminado. Voy a jubilarme con el viejo Stenberg. Pero lo siento mucho por todos los demás, por Gila Loon, por tu maravilloso personal y por todos nuestros clientes. Te lo agradezco. Tengo mucho que agradecerte. ¿Qué vas a hacer ahora? Oh, no te preocupes por mí. Hace tiempo que me están proponiendo escribir mis memorias y siempre me he negado. Creo que es el momento. Bien pensado. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. ¿Qué le ha llevado a ese Cal Mellin a jugarte esa mala pasada? No lo sé. Pues pregúntale. Claro, habla con él. Si no, nunca sabrás lo que está pasando. ¿Has hecho esto? Marina. Has destrozado mi vida. ¿Por qué, Cal? Nos amamos una vez. Porque quería que tú sintieras lo que yo sentí cuando me la destrozaste tú. Pero me dejaste tú. Te fuiste a América para buscar inversores para nuestro hotel. Y luego simplemente desapareciste. No pude hacer otra cosa que asumir los planes de Sven, quisiera o no. Un momento. Yo estaba en Nueva York cuando recibí una llamada del banco pidiéndome que retirara el préstamo porque Sven no quería avalarlo. Estaba planeando vuestro futuro. ¿Qué? Él me dijo que te ofrecieron un trabajo mejor y te quedabas a vivir en los Estados Unidos y que ya no ibas a volver más. Estaba totalmente destrozada. ¿Por qué nunca preguntaste? No lo sé. ¿Y yo? Él te daba todo lo que yo no pude darte. Dinero, seguridad, amor. ¿Eso es lo que crees? Por supuesto que sí. Él siempre había sido más atractivo, el joven de padres ricos. Siempre tuve miedo de que me alejara de ti. Cuando lo hizo, ni siquiera me sorprendió. Simplemente, él era mejor partido. ¿Cómo podías pensar eso? Se las arregló para enfrentarnos. Y fuimos tan ingenuos y egoístas que caímos en la trampa. ¿Ya estás aquí? ¿Como todos? Nadie se irá mientras se hunda el barco. ¿Y luego qué harás? No te preocupes por mí. Le he propuesto a Marina que sea una socia silenciosa. Y yo le he dicho que me lo voy a pensar. Pero solo si usted se queda aquí de director. ¿Lo dice en serio?
Me gustaría tener a un chico joven y comprometido a mi lado. ¿Querrías ser tú? Sí. Pero con una única condición. Aquí no se despedirá a nadie. Y el hotel se quedará tal y como está. Lo prometo. Lo prometemos. El resto te lo explicaré luego. ¿Te he dicho ya que no quiero volver a verte? Sí, y lo puedo entender, es normal. Pero tengo que hacerte una pregunta. ¿Quieres trabajar para mí? Creo que no. ¿Y si te dijera que el Stenberg se va a quedar tal y como está? Junto a Marina Stenberg. Y que podría ser la repostera jefe. No me digas que has despedido a Mika. No, fue Mika el que me dijo que te ofreciera este puesto. Él se va a jubilar. Y escribirá sus memorias. ¿Y Silke? Marina ha conseguido convencer a mi padre para pagar la operación de su hermano en forma de compensación. Es una buena solución para ella. Escucha, sé que te he decepcionado y entiendo que no quieras saber nada más de mí. Pero quizás puedas perdonarme. Si entiendes que hablo en serio. Dime que aún tengo una oportunidad. ¿Por qué? Porque estoy enamorado de ti. Porque no puedo imaginar lo duro que sería trabajar sin ti y vivir separados.